Un saludo para ti, Manuel Grande Fenómeno. Bienvenidos, Tomasito, Samuel. Vikingo, welcome. Bienvenidos todos, vamos arrancando. Ayer cambiamos los altavoces, ¿vale? Cambié los cascos. Ahí está la música, por eso no escuchabais nada. Ya está. Arrancamos en 2-3 minutitos cuando vaya entrando todo el mundo. Arrancamos con los sorteos. Javi, ho, 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 bienvenido. It's Miguel, welcome, el tío Avi. Aronchus, buenos días, feliz Navidad a todos vosotros. Tío Bori, ya llegó. ¿Cómo se participa? Nos dice Jesús. Había que comentar unos vídeos, pero bueno, como sé que sois muchos muy despistados, tengo unas cuantas claves random también para los despistados. Para los despistados, que vamos a probar la página de sorteados, ¿vale? Nos viene ahora con una opción para hacer sorteos directamente a través de un canal, entonces lo vamos a probar. Vamos a ver cómo funciona. Cunitecnic, bienvenido, Void. Sí, se van a dar los ganadores ahora, Samuel. Ahora vamos, lo que estemos de directo, 15, 20 minutos, 30, no lo sé. Tengo un montón de claves, o sea, os puedo decir que solo en clave random tengo 20. Las 9 de la mañana en Argentina, fenómeno, ya estás por aquí. Bienvenido. Buenas, Dani. Rodristo ya está por aquí, desde las Canarias. ¡Ah! O sea, llega una hora tarde las navidades, pero espero que hayan sido buenas. Señor Nene Dani, ya está por Twitch. Jesús, sí, lo que pasa es que para participar teníamos, por ejemplo, un Overwatch, teníamos un Rocket League. En el sorteo de esos dos juegos no se puede participar ya porque era comentando, ¿vale? Pero hay unas cuantas claves random y hay unos cuantos juegos que seguro que os gustan. Dani, eso es porque no has comentado los vídeos, tío. No vamos a jugar a nada, voy, tío. He hecho solo el directo. Simplemente el directo le he hecho para el sorteo, ¿vale? O sea, es el día del sorteo de Navidad. Ya dijimos que íbamos a hacer un sorteo de Navidad con unas cuantas claves. Ya os lo avisé. Lo he ido avisando durante todos estos días. Y este es el directo solo para el sorteo. O sea, no vamos a jugar a nada ahora mismo, luego por la tarde sí que jugaremos y por la noche haremos directete. Muy posiblemente sea Ark, ¿vale? Han estado aprendiendo las chicas a jugar para enseñarme a mí. Os voy a ir poniendo, ¿vale? Os voy poniendo ya la cam, quito la imagen. Vamos a empezar ya con los sorteetes. Aquí tenéis todos los nombres, ¿vale? Aparte de la descripción del vídeo, os he dejado todos los nombres de la gente que ha comentado los vídeos, como dije, ¿vale? No era nada complicado, simplemente era comentar los vídeos y ya está. O sea, no había problema ninguno. 100% real y pasa esto, Tomasito, sí señor. Bueno, pues vamos a ir con... Vamos a ver qué lista tengo por aquí. Es que tengo un montonaco de juegos. Vamos a ver. Vamos a sortear un The Flaming the Flood. The Flaming the Flood, vale, 15 pavetes en Steam, ¿qué os parece? Vamos a hacer sortete, primer sortete, y yo ya voy poniendo nombres. Luego, aunque no estén aquí, les voy a entregar los juegos, ¿vale? Así que no os preocupéis, que aunque estéis viendo este directo en rediferido, sin problema ninguno. Vamos a sortear
El señor comandante Spock, ¿vale? Es el primero que se ha llevado un juego, ¿vale? Entonces, vamos a copiar para el señor comandante, ¿vale? Yo ya tengo aquí mi lista, tengo mi TXT. Para el señor comandante Spock, la primera clave. ¿Por qué? Por comentar los vídeos, por comentar los vídeos, por estar activo en los directos, entero de que había que comentar los vídeos y ahí se lo lleva lo primero. Media Videro, bienvenido, Cristian, Matías, Tío Pepino, Kim Royal. Bienvenidos todos. Le damos para atrás, ¿vale? No estáis en la lista de porque no habéis comentado los vídeos, no habéis comentado los vídeos. Si hubieseis comentado los vídeos estaríais en la lista. Pero bueno, ahora vamos sorteando una random para todos los que estáis en el directete, si os parece. Mirad, voy a probar una cosa, ¿vale? Sorteados. Vamos a entrar en sorteados de nuevo. Y vamos a probar. Aquí tiene sorteos, ¿vale? Nos dice que es gratis. Elige un ganador aleatoriamente entre los comentarios de un vídeo de YouTube. Ah, este es el de los comentarios, ¿vale? Pero no nos vale para el directo. Bueno, pero lo podemos hacer por nombres, ¿vale? Os digo que poner palabra clave una vez. Mi PC al final no scope, que era la fuente de alimentación lo que petó. Morzak, bienvenido, crack, bienvenido. Venga, poner todos un mansito feliz Navidad, ¿vale? Y sorteamos dos claves random para todos los que comentéis mansito feliz Navidad ahora mismo en el directo. Venga, solo una vez, ¿eh? Si ponéis por duplicado, no, porque luego es una locura. Venga, iros poniendo por ahí. Palabra clave. Mansito, feliz Navidad. Vamos copiando, le damos para atrás, ¿vale? Y para adelante. Vamos a hacer otro sorteo. Buenos días, alien. Voy a sortear otra clave de las que tengo por aquí, ¿vale? Este viaje un Shadow Warrior, ¿vale? Vamos a ver quién le toca al Shadow Warrior. Le damos Pineapple Games, le ha tocado un Shadow Warrior. Enhorabuena, Fenomena, no está ahora mismo en directete. Pero Pineapple se lleva un Shadow Warrior. Yo voy poniendo los nombres y cuando me vais contactando conmigo, cuando veáis el directo, contactáis conmigo y yo os lo mando a todos. Vamos a ver. Perfecto, pongo fin. Pongo fin y hasta aquí las participaciones, ¿vale? Copio, ¿vale? Copio y pego, ¿vale? Así es como hago yo los sorteos, que muchas veces me preguntáis cómo les hago y el por qué os digo que no podéis ponerlo por duplicado, ¿vale? Yo les hago así los sorteos. Cojo, copio y voy borrando, ¿vale? Según estáis viendo. Borro, muchas veces me decís, joder, es que, bueno, aunque lo ponga por duplicado no pasa nada ya, pero es que si ponéis el comentario por duplicado, sale dos veces vuestro nombre y es un coñazo, porque sorteados me dice que habéis participado dos veces y no puede ser. Vale, nos vamos hasta aquí. Y voy borrando. Y así es como hago los sortetes, que hay muchas veces que me decís, pero bueno. Que yo quería participar y os digo ya, pero o doy un tiempo o esto se nos alarga un montón. Pero un montón. Y ahora veremos si alguno ha comentado por duplicado, lo veréis en directo, el por qué. Os digo yo que no me comentéis doble, ¿vale? Me voy a hacer famoso, dice Media Videro. Feliz Navidad, Raiko, fenómeno. Bueno, irme comentando qué es lo que os han traído. Vamos, qué es lo que os ha traído Papá Noel que más os ha gustado. Hasta ahí, ¿vale? Le damos y seguimos con los sortetes, ¿vale? Sortear, le damos. Simplemente es tan sencillo como lo que hago, ¿vale? Me falta el señor Nene Dani. Que está en Twitch, ¿vale? Señor Nene Dani, ahí estás, tío. ¡Feliz Navidad! ¿Qué dice el tío Soul? Bienvenido.
Le damos al sorteados. Mira, la que sales por ahí, sí señor. Le damos sorteados. Le doy, ¿a quién le tocó? Al señor Francis San Juan. Fenómeno, fenómeno, enhorabuena. Enhorabuena, señor Francis. Vamos a ver, te pongo la clave aquí, ¿vale? Francis San Juan. Let's go, enhorabuena, fenómeno. Bueno, seguimos con los sorteos. Seguimos con los sortetes. Voy a minimizar un segundo, ¿vale? Porque tengo esto en la descripción del vídeo, ¿vale? Los nombres, les tengo aquí guardados. Sois todos los que estáis participando, ¿vale? Así es como lo hago con TXTs, ¿vale? Porque si no es una locura. Para mí es una locura. Sorteados, ¿vale? Vuelvo a meter todos los nombres de todos los que habéis participado en el sorteete comentando todos los vídeos, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Un calcetín! Ya sabéis que tenéis que estar. Participo. Me podéis poner lo que queréis de participo y demás, pero esto es para todos los que están suscritos, ¿vale? O sea, está guay meterse en un canal, darle un. ¡Participo! ¡Yala! ¡Ahí estaba! Pepe María Fenómeno, bienvenido. Podéis poner participo de todo lo que queráis. Tengo ya unas claves guardadas para la gente que comento los vídeos y un montón de random para todos los que entréis en el directo. Vamos, el tío Turning Manu. ¡Viva Willy Rex! ¡Viva Vegeta! ¡Viva 8! ¡Viva Auronplay! ¡Vivan todos! ¡Let's go! Pues nos vamos. Siguiente clave que vamos a sortear. Pues tenemos por aquí. Tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Un Dungeon 2. Un Dungeon 2. A ver a quién le toca. Dungeon 2. Universo SL. Que no está ahora mismo en el directete, pero. Fucking Warrior. Que se pasa muy, muy a menudo por los directos. Pues para Universo. Un Dungeon 2, ¿vale? Yo voy poniendo el nombre en todas las claves. Yo comenté en el LOL, a ver si te ha cogido el comentario como spam, Void. Y seguro que no estás. A ver si no se ha cogido tu comentario como spam, Void. Voy a comprobarlo ahora mismo. Lo compruebo. Y si es así. Un segundín, ¿eh? Vamos a comentar lo de Void, ¿vale? Para que eso no se nos pierda ninguno. Me voy a Creator Studio, ¿vale? Y miro los comentarios. Porque alguno también se me ha podido pasar, por eso pongo la lista, ¿vale? Pues perfecto no soy. Algún defecto tenía que tener. Vale, nos vamos a comunidad. Estoy comprobando ahora mismo, ¿eh? Los comentarios posteriores no entran porque eso les veo yo, los que habéis comentado después, ¿vale? Pero sí que puedo buscar, como me ha dicho Void. Te sigo buscando, Void. Pues voy. No tengo ningún comentario tuyo, ¿eh? Que comentases en el chat, vale, pero el vídeo como tal comentado no está. Y ya estoy en los vídeos del T-Server y del Rocket League. Voy a subir para arriba. Voy, tío, comentario en el vídeo como tal no tienes. Posiblemente chateases con nosotros durante el directo, pero hay que comentar los directos resubidos, como os he dicho alguna vez. No hay comentarios, tío. No hay comentario ninguno, brother. Puedes comprobarlo tú mismo, tío. Entra en los vídeos. Que no hay comen. ¿Qué pasó al final? PC nos dice el tío Soul. La fuente de alimentación, tío. Petó. Petó muchísimo. Feliz Navidad, Tifa. Fenómena. La cruz ya está por aquí. El molde de galletas. Luego veremos. Os voy a editar el vídeo donde abrimos los regalos, Alberto y yo, para que veáis el molde de galletas, ¿vale? O sea. Participo, no me anotaste, Maxix. Es que no funciona así, ¿vale? O sea, no es el participo. Digo participo, ya estoy dentro. Siempre llego y digo una palabra, la cual tenéis que poner con el chat para.
Después jugaste a Resident Evil. Sí, voy, tío, pero en el. Como comentario, o sea, el vídeo no tiene. Vamos a ver. Lo vuelvo a mirar otra vez, ¿eh? Pero no está. En el directo de League of Legends tengo comentario de Juanfri Pelirrojo, de Facu Parkour, de The Mix, de Alejandro Garrido. Esos cuatro comentarios son los que hay en el LOL, ¿vale? Tal cual, estoy mirando más para abajo, pero no, porque el LOL fue subido posterior. Entonces, el vídeo como tal, resubido, o sea, entra ahora en el vídeo, voy para que lo veas. Entra en el vídeo, mira los comentarios. Yo, de todas maneras, voy a entrar ahora mismo. Igual escucháis algo de Soniquete. Me estoy comiendo ahora mismo un anuncio. Los únicos cuatro comentarios que hay ahora mismo, mira, te lo voy a poner en esta pantalla de aquí, ¿vale? Para que tú lo veas, tío. Mira. Podéis ver aquí, ¿vale, Void? Mira. Cuatro comentarios tiene este vídeo, ¿vale? League of Legends, joder, cállate ya con el puto anuncio, hombre. Saltar anuncio. League of Legends, ¿vale? Ves que es el directo de League of Legends. Cuatro comentarios, de los cuales uno es Juanfri. Dos, The Mix, tres, Alejandro y cuatro, Facu, tío. Cuatro comentarios y trapa ni cartón y eso lo podéis comprobar todos vosotros para saber si habéis comentado bien o no habéis comentado bien. Pero vamos, esa era la manera que había para participar en los vídeos. No era solo chatear, sino que había que comentar después en resubido. Buenos días, Rey. Ya estás por Twitch. Bien, 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 bien. Ahora directo de Pug. Igual por la noche sí, ¿vale? Ah, comentaste el directo, voy, vale, pero bueno, que sepáis que lo podéis comprobar todos, ¿vale? O sea, que igual que lo he visto yo, lo podéis ver vosotros. No, no hay problema ninguno, pero vamos, que si alguno tiene alguna duda, me lo diga y igual que voy, lo compruebo con todos. ¿Qué me perdí, Jascano? Pues de sorteo, ¿con qué andamos, tío? Vamos a sortear otra clave, en este caso va a ser para los que comentaron los vídeos, ¿vale? Y va a ser un The Flaming The Flood. 15 pavetes de juego, 15 pavetes. Vamos a ver quién se lo lleva. Croma terapéutico, fenómeno. Pues para ti está clave, tío. Voy guardando nombres y luego voy repartiendo love. Voy repartiendo amor. Os voy a decir una cosa. Voy a sortear ahora un Goat Simulator, ¿vale? El juego este de la cabra. ¿Qué os parece? Espero que os parezca bien. Buenas, Oscar, fenómeno. Bienvenido. Que aproveche Lidia. Ya me veo en la descripción, Aronchus. Eso es que has comentado algún vídeo, tío. Eso es que has comentado algún vídeo. Siempre digo los resubidos, César, porque el chat de los directos no se queda, ¿vale? O sea, todo lo que chateamos, todo lo que me comentáis y demás, luego suma un montón de comentarios y me dice, has estado on fire, tienes 5.700 comentarios, la gente ha chateado un montón, pero no puedes ver esos comentarios, ¿vale? O sea, es comentar los vídeos. Una cosa es chatear y otra cosa es comentar. ¿Cuántas claves tienes? Un montón, Alien. Un montón. Solo en random tengo 20. ¿Cómo va el PC, Juanfri? Pues bien, bien. Le cambiamos la fuente de alimentación y volado. Vamos a ver. Le damos. Vamos a hacerte un God Simulator, ¿vale? God Simulator para el señor Cruzadito. Para el señor Cruzadito, un God Simulator. Le apuntamos por aquí. Entonces tenemos el God Simulator. Para el señor Cruzadito. Let's go. Señor Cruzadito se acaba de llevar, por su comentario en uno de los vídeos, un Goat Simulator, ¿vale? Vamos a sortear una random, ¿vale? Estáis un montón por aquí. Quiero que pongáis la palabra clave solo una vez, ¿vale? O sea, no se puede poner en más de una vez. Y tenéis que poner a secas, ¿eh? Tal cual. Pim pam. Los juegos son para PC, Samuel, tío. Son claves de Steam, ¿vale? Nos dice el tío KDT Pepino, ¿vale? Dice, ¿cómo hago que mi hermano deje de roncar como un caballo? Ayuda, son las 6 de la mañana, no he dormido nada. Además, su gato huele muy mal. Ayuda. Hay dos opciones, ¿vale? Yo creo que la mejor opción y la que mejor te funcionaría, Pepino, tío, sería meterle el gato en la boca a tu hermano, ¿vale? El gato... Por la simple saliva, ¿vale? Dejaría de oler mal, ¿vale? Le bañaría y tu hermano dejaría de roncar. Posiblemente muriese. Es mal, ¿vale? O sea, que tu hermano muera es mal, pero bueno, o sea.
¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué jeta, fenómeno! ¡Bienvenido! Ahí está Alejandro también por Twitch. Mansillo, Gamer Royal, te lo cuento también. Me vale. ¡Qué alegría que alborote otro perrito piloto! Nos dice la cruz. ¡Ay, Dios mío! Estoy un poco así. Me voy a poner un poco más para aquí para que se vean completamente los nombres. Hasta aquí llegan los comentarios, ¿vale? Es como cuando dicen, ¿cómo hacerías para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo? Y pues que los pobres se coman a los mendigos. O que los hambrientos se coman a los pobres. Algo así era. Vale, voy por aquí. Pego. Este lo borramos. Ese comen de mansito. Comenta Manchito, la cruz nos pone jajaja. Creo que desde aquí ya me deja hacer el sorteo, ¿vale? Y lógicamente yo no voy a participar, ¿vale? Le podemos dar un sorteados. A ver qué nos dice Rodristone79, fenómeno, te acabas de llevar la clave, figura. Rodristone, se nos lleva una random ahora mismo. Luego os pondré la forma de contacto, ¿vale? Está random para ti, fenómeno, Rodríguez. Vale, está. Saludos a Josefina. Josefina os saluda también a vosotros. Aquí está la tía Josefina. Está aquí, ¿vale? O sea, está con todos vosotros. ¿Moriría antes de ganar un sorteo? Pues escuchadme un segundo, chavales. Más claro no se puede hacer, que os lo estoy haciendo a pantalla completa. Lo estáis viendo absolutamente todos. ¡Vamos! ¡Buenos días, Pedrito! ¡Fenómeno! Bueno, ahora en un ratete haremos el sorteo, ¿vale? De una de las claves gordas, ¿vale? Una de las claves gordas es un Rocket League, ¿vale? Así que todos muy, muy atentos. ¿Qué le ha pasado a tu PC, Alf, tío? Se me petó la fuente de alimentación el otro día. Aguanté yo más... Es triste decirlo, un triste o... No sé, igual hay que estar orgulloso, pero aguantar 24 horas mejor que un PC... Ojito, ¿eh? Que tiene su cosilla. Tiene su cosilla. Locus Manco, ahora no funciona, Orbe, tío. Locus a estas horas está dormido. Os agradecería un montón que cuando comentemos la palabra no me dupliquéis, ¿vale? O sea, no me dupliquéis, no me metéis comentarios entre medias. No os preocupéis, Rodristone, que luego os pondré a todos un mensaje privado y os mandaré vuestras claves, ¿vale? Pero os las haré llegar a todos, ¿eh? Vamos a ver... Vamos con el sorteo de otra random, venga. Sí, no las estoy entregando ahora, ¿vale? O sea, se las voy a guardar a todo el mundo. Sobre todo por el tema de los comentarios. Vamos a borrar nombres por aquí. ¿Os habéis acordado de darle like? ¿Eh? ¿Os habéis acordado de darle el pulgarcito para arriba? ¿Eh? Venga, Lechu. ¿Cuántos likes llevamos, chavales? Pues si tenemos unos pocos likes, ojito, ¿eh? Ojito que igual hacemos sorteo instant, ¿cómo lo veis? Yo lo veo. Vale, vamos a ver. Vamos a sortear otra random. Yo le di like. Perfecto. A ver, explicarle alguno a Kate. ¿Vale? Se lo podéis explicar todo si queréis. Explicarle a Kate qué tiene que hacer para participar en el sorteo. O sea, porque Kate no es nuevo, ¿vale? Pero se le ve un poquín espeso. Se le ve un poquín inespeso. Vale, ya empiezan por ahí los comentarios. ¿Veis? ¿Veis que la gente comenta random con Eminta la palabra que yo os he dicho? Y entra en el sorteo. Let's go. Aunque me lo escribáis mal, os meto igual en el sorteo, ¿eh? Cuenta igual, no os preocupéis.
Te perdono porque has corregido, Joaquín. Te lo cuento igual, Joaquín. Que he visto que le habías... Que lo que habías hecho así ha sido corregir el comentario. Que habías metido una B entre medias. Sí, cuenta igual, chicos. Joselico, bienvenido. Walter, welcome. Vamos a ir copiando. Pongo fin, fin. Fin y fin. Fin por ahí, fin por allá. Voy a copiar primero Twitch. Copiamos primero Twitch. Let's go. Pues desde aquí, desde Francis San Juan hacia arriba. Palabra clave random y el primero en entrar es Alf. Vale, perfecto. Pegamos, cuenta igual. Jesús, sí, nos cuenta igual. Joaquín Pérez, vale. Comentario eliminado, pero te meto, ¿vale, Joaquín? Random, random, random. Te meto solo una vez, Joaquín. La de arriba, estás dentro. Perfecto, por ahí random, 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 random. Random. Ya está, Alf, ¿vale? Está, veréis el nombre al final de random, que normalmente lo suelo borrar, pero así lo hacemos un poquitito más rápido, ¿qué os parece? Si tardamos menos. El tío Boy, del tío Boy, se lleva una clave random, ¿ves? Al final has tenido suerte, no comentaste, pero... Ya toca una clave random, tío, eso es el karma. Tío Void se lleva una clave. Vale, perfecto. Voy colocándome un poco las claves, porque si no, luego va a ser una locura enviarlas todas. Subaru, el original, ahí está. Alex Aleña, ¿cómo se participa? Mira, ahí te lo comentaba, ¿vale? Te lo comenta Juanfri, ¿vale? Psh, nunca puedo ganar nada. Bueno, ¿qué le vas a hacer, hombre? Que hay muchas claves. Vija, fenómeno. Funcionó rezarle a la Virgen, dice. Qué jodido. Hello, Subaru, ¿qué tal estás, figura? Vale, voy a copiar los nombres, ¿vale? De la gente del... Que ha comentado los vídeos, ¿vale? Y os voy a decir lo que les va a tocar ahora mismo, ¿vale? O sea, en este sorteo va un Rocket League, ¿vale? Había uno. Le damos un Rocket League con un clic. Un clic. Antonio Jesús... Se acaba de llevar un Rocket League. ¿Qué os parece? Pim pam. Rocket League al canto. Copiamos su nombre. Y un Rocket League que se ha llevado. El figura. ¿Cómo os quedáis? ¿Por qué? Pues porque ha comentado los vídeos. Porque ha comentado los vídeos. Y os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Estáis ahora 38 en el directo. ¿Vale? Todos los directos de aquí a Reyes, comentarles. Comentarles, porque en Reyes también vamos a tener sorteo. Y no es lo de chateamos aquí, como estamos chateando ahora. Hay que comentar los vídeos, estaros atentos. No es nada difícil. Entráis en los vídeos, comentáis. ¿Vale? O sea, así de sencillo. Buenas, Ana, bienvenida. ¿Qué tal eso? Ese Papá Noel, feliz Navidad para ti también. Christopher, bienvenido. Vamos a ver. Quiero que me pongáis, palabra clave.
Ahí os dejo la palabra clave. ¡Let's go! ¡Ahí está! ¡Ay, qué sueñaco! ¡Padre mía! He estado buscando a Papá Noel para envolver regalos y... ¡Jolín! Voy a poner un café, ahora mismo hago el sorteo. Voy a poner un cafelín y ahora mismo vengo. Ya estoy, se marchó. A ver, voy a ir copiando, ¿vale? Ya estoy, perdonad, que me iba por un café, joder, o sea, que no tarda tampoco tanto, ¿vale? O sea, mirad una de las cositas que me ha traído Papá Noel. ¿Sabéis lo que es, verdad? La bola número 4, la bola de dragón del abuelo de Goku. Ya sabéis todos, ¿vale? Que las claves son para todos los que estéis suscritos. Si entre medias hay alguno que no esté suscrito, le salta porque la reparto después de comprado la suscripción. Entonces le doy a... ¡Ay, mira! Me han felicitado la Navidad. ¡Wolflag! Gracias por felicitarme la Navidad, compadre. ¡Feliz Navidad para ti también, brother! Vamos a ir copiando, ¿vale? Yo copio a todo el mundo. Yo luego compruebo después del sorteo que la persona que la toca esté suscrita. Y si no está suscrita, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O le toco y ya está, la resorteamos. Vale, elimino este comentario. Venga. Void dice, me invitas a una tostada. Sorteo. Vija el masto. Sorteo. Muy bien, nos hemos portado bien. Ah, bueno. Let's go. Sorteo. Y darle like, hostia. Qué grande. Ya está, todo copiado, ¿vale? Desde el primer comentario que ha sido el de Tomasito hasta el último comentario que entró, que fue el de Mar Giovanni, ¿vale? Underdog, fenómeno. Ya para la siguiente, crack. Un abrazaco. No te preocupes, Underdog, bienvenido. Le doy. ¿Quién se lleva esa random? Gamer Royal. Fenómeno. Que te llevas una clave random, tío. Enhorabuena. Voy poniendo yo por aquí. Tengo un listado, tengo un TXT con todas las claves. Y las voy poniendo por aquí todas. Yo no me veo. Si lo has comentado, Jesús, tío, estás ahí. Hostia, Jesús, compadre, pues si no te ves y estás en pantalla, que Dios te cuide el oído porque la vista la tienes muy jodida, ¿eh? Pero muy, muy jodida.
Vale, que no te ves en la lista. Perfecto, Underdog. Cierto, cierto, que tienes comentado ahí el directete. Cierto, cierto, cierto. Perdón, perdón. Tienes comentado el directete, cierto es. Que tienes comentado el directete de Rocket League. Perdón por no meterte en la lista, tío. Ahí está, tío Wolfenstein. Vamos, el tío Antonio. Enhorabuena, que escucha mi segundo, Antonio, que te has llevado un Rocket League. ¿Qué te parece? ¿Eh? Enhorabuena. Es que lo estoy viendo en 360. Joder, sube la calidad. Para eso metimos en 1080, tío. ¿Cómo pasan las claves si te tocan? Pues después yo compruebo suscripción y os voy mandando a todos a través de YouTube por privado la clave que os ha tocado a cada uno. Por eso cojo nombre y pego. Desde ahí me deja comprobar las suscripciones para ver si la gente está suscrita al canal o no está suscrita y tan sencillo como eso. Entro, que estás suscrito, te mando tu clave. Que no estás suscrito, no me la reclamen porque ya lo sabías que no estaba suscrito. Sí, también, también contaba Juanfri, tío. Yo cuando digo una cosa va a misa. Y os dije que todos los directos desde el primero que hicimos, que fue el del Rocket League, todos los directos que hiciésemos desde ese momento hasta hoy por la mañana contaban. Entonces, cuando digo una cosa va a misa, tío. O sea, si digo que eso cuenta, cuenta. No hay de qué, Antonio, tío. Luego te la hago llegar, ¿vale? No me voy a poner a repartir claves ahora mismo, porque si no es una locura. Luego voy repartiendo todas, hoy por la noche. Sí te ha tocado, Gamer Royale, fenómeno. Yo no comento, solo asisto. Joder, Subaru, ¿cómo eres? Qué grande. Para los suscriptores que tienes, haces más que los grandes. Espero que llegues a muchos más. Bueno. Hoy me han puesto un comentario, tío, más feo que el copón. O sea, os le voy a leer. Le voy a leer. Un segundín, ¿eh? Me voy a meter en los comentarios porque es que me ha sentado verdaderamente. No mal, pero sí que dice: no deberías de hacer sorteos. Tener seguidores solo por las keys es una mierda. No digas que es para que la gente que no tiene dinero pueda jugar, jaja, ni que fueses Teresa de Calcuta. A lo que yo he comentado, como un tío elegante, aunque no me lleve camisa, le he dicho, es lo que hay. Si hiciese contenido por los ingresos de YouTube, lo habría dejado hace tiempo. Yo ya tengo mi curro y gracias a eso me puedo permitir mis caprichos. Será raro y ni mucho menos quiero parecer a la madre de Calcuta, a la madre Teresa Calcuta. O a Teresa, a la madre, o como la queréis llamar, ¿vale? XD, 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 pero es lo que hay. Me hace ilusión compartir mi pasión, los videojuegos, con el resto. Es lo que hay. De aquí en adelante para todos. Todos los que me veáis, esto es así. Vale, o sea, no. Si hiciese contenido simplemente por los ingresos de YouTube, lo había dejado hace muchos, muchos, muchos meses. Porque en YouTube es la puta ruina, ¿eh? YouTube. O sea, YouTube es la ruina. No hay más. Dice, ¿ganas dinero con esto? No, no. ¿Puedo participar, Aaron Mountain Bike? Sí, tan silencio, vamos a esperar. Vamos. Borrarme los comentarios, no me silencies, que me volvéis loco. No sé si es que lo había comentado más veces. Ah, vale. Porfi, porfi, porfi. Ay, es spam. Yo estaba leyendo y tú haciendo spam, jodido. Entonces, sí, estás bien silenciado, tío. Está resentido por usar fucking hacks en el player. Y que me parece. ¡Vamos! ¿Cómo era? No eras Dimitri, joder. No eras Dimitri. Me sabía tu nombre. Christoph, no lo sé, ya no me acuerdo de tu nombre. Tu nombre en cirílico. Tu nombre es cirílico, es complicadete, compadre. Vale, nada, nada, Juanfri, no te preocupes. Que pensaba que era solo el comentario ese. Que sí que podéis participar, hombre. Y ahora mismo pongo palabra clave y sorteamos otra clave. A ver, vamos a ver. Vamos a poner una palabra, ¿vale? Lo sé que estás suscrito, Carlos. No te preocupes, no tengas prisa. Es de Dragon Ball, chavales. Esta taza es de Dragon Ball. Y es la de que cuando calientas. Le sale un fire. Le sale un fire. Vale, o sea, se pone un topalote.
Hostia, el de los hacks, joder, el de los hacks del Pug, madre del amor hermoso. Tengo un vídeo preparado, tío, que es que no sé ni si subirle, porque ese no le monetizo yo ni harto de grifa. Pero ni harto de grifa. Muchas gracias a todos, gracias a todos vosotros. El otro día durante el 24 horas llegué a mi primer directo con más de 1000 visualizaciones. Más de 1000 visualizaciones, se dice pronto. Estamos hablando de un 50% de la gente que está suscrita al canal, ¿vale? De mis fenómenos. Y es brutal, o sea, es brutal. O sea, 1000 visualizaciones en un... La puta pota. Que hay alguno que dice, el Rubius tiene 25 millones. Ya escuché mi segundo, pero que el Rubius es el puto Rubius, ¿sabes? Yo soy yo y me hacen ilusión del copón. Habrá que ir celebrando pasito a pasito. Y estar contento por cada pasito. Os voy a poner palabra clave, la comentáis y entráis en el sorteo. Los que estáis silenciados, estáis comentados por el, silenciados por el spam, ¿vale? Es lo que yo le pido a los moderadores, ¿vale? Que todo el spam, cuando me preguntéis 18 veces, yo le voy leyendo todos los comentarios, ¿vale? Y os voy contestando a medida que os voy contestando. Sois ahora mismo 46 personas online, es una locura, ¿vale? Luego ya cuando esto vaya creciendo más, les haré en automático, ¿vale? Ya se perderá un poquito esta relación, pero tendré que hacerlos en automático a través de una página que nos dé el sorteo en automático. Tocará pagar porque me hagan el sorteo, 3-5 pavos, dependiendo de la página. Pero lo publicaré en las redes sociales y así lo haré en automático. Voy a quitar un poco la cámara porque me apetece un huevo echarme un cigarro. Entonces os voy a poner palabra clave. Vale, oye, darle likes, estáis 47 y solo 51 likes. Sé que podéis subir, sé que podéis subir. Ahí está. Claro que sí, Joaquín, 1000 es una puta pasada, pero una puta pasada. Siempre te quedas ahí que dices 600, 700, 800. La verdad que el otro día ha ido muy bien, creció la familia a 100 y pico personas, ¿vale? Y es una puta pasada, o sea, pero una puta pasada, o sea, contento no lo siguiente. A las 3 de la... ¡Hala, qué bueno! Sí, señor, nene Dani, entraste es cuando el del... Joder, ¿cómo se llama, tío? ¡Ah, el Human Fall Flat, tío! El que no es... ¡Joder, es que fue muy Warrior! Fue muy Warrior el del Human Fall Flat. O sea, fue... Pero tremendo, tremendo. No, 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 hay más de 26 likes, tío. Hay más de 26 likes. Igual a spam. Se te ha ido ahí con las mayus, Smoking. Ha estado atento. Ha estado atento el tío Juanfri para colocártelo bien. Chicos, se comenta solo una vez. Si lo comentáis varias veces, cuenta como spam y no entráis en el sorteo, chicos. Entonces, porque nos lo va a decir sorteados, ¿vale? O sea, no va a decir sorteados. Escucha, que este lo ha duplicado. Y yo le voy a decir a sorteados: pues este no la gana. Pues este no la gana. Comentéis una vez y os copio igual. Escuchadme un segundo, vaya risacas con el puto Human Fall Flat. O sea, pero vaya risacas que nos echamos el otro día. Fue muy, muy Warrior, pero muy Warrior. Y lo próximo que se va a venir después de las risacas que nos echamos el otro día en el Human Fall Flat va a ser el... Ah, oh, el que es igual que el Human Fall Flat, pero de peleas. ¡Oh, ya nos está metiendo hambre el tío Underdog! ¡Uy, uy, uy! Pongo fin en Twitch y pongo fin en YouTube, ¿vale? Y ahí se acaban los comments, ¿vale? Venga, Smoking, te cuento el comentario, me vale. Ah, no, 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 es que estaba por duplicado. Es que estaba por duplicado, Smoking, tío. Te has silenciado con de bien. Con de bien. Perfecto, muchas gracias, Mary. ¡Gangbest! ¡Gangbest! Grande, César, grande. Pues Gangbest se va a venir al canal, ¿vale? Voy a montar un círculo de pileas, ¿eh? Pileas mexicanas. Con el Human Fall Flat. Vamos a echar unas risacas. O sea, con el Human Fall Flat, no, con el Gangbest, ¿vale? Vamos a montar pileas mexicanas. A vida muerte. Vale, voy a ir copiando, ¿vale?
Pero spam hasta medio avidero, ¿vale? Voy a copiar y a pegar. Copiar y pegar. Cero spam. Tío Dimitri nos ha comentado también. Cero spam, nos dice lo de los likes por ahí, ¿vale? Pues lo estoy haciendo en directo, ¿vale? Porque el otro día recibí un montón de críticas que me decían, pero ¿cómo sorteas estos tongos, estos trampa? Digo, pues así sorteo siempre, lo que pasa es que ponerlo en pantalla cuando estamos jugando al PlayerUnknown's, cuando estamos jugando al Overwatch y demás, es un puto coñazo. Es un coñazo. Tío Smoking, le tenemos que quitar por spam. Cero spam y nos hace spam. No puede ser. A ver quién más estaba silenciado. Imanol, tío. Imanol, no puede ser. Joder, Imanol, que estas cosas te las tienes que saber, hostias. Imanol, cero spam, cero spam. O spam, o spam. ¿Viste el vídeo de no me estés picoteando? No, no lo he visto, tío. El cual se me fue. Se me fue igual un poquito la pinza. Sí, se me fue un poquito la pinza en el Human Fall Flat. Joder, es que es... Es un poco... No sé, sí. Cero spam, 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 cero spam. Bueno, si le toca uno silenciado, lo resorteo y acabo. Y acabamos, ya está. Mira el tío, hija. Sortear. Mirad, ¿veis? Este es el problema, ¿vale? Nos dice Imanol López. Está tres veces. Ese es el problema, que cuando hago un sorteo, si hacéis spam, me pasa esto. No me deja hacer los sorteos y tengo que buscar el nombre de la gente para poder hacer el sorteo. Vale, entonces es un coñazo. Ahora espero que lo entendáis, el porqué. ¡Cádete, Pepino! Ahí está el tío Pepino. ¡Va, pepinaco de clave que te llevas, compadre! ¡Enhorabuena, fenómeno! ¡Cádete, Pepino, que se nos lleva otra random! ¡Enhorabuena, fenómeno! Uno por plataforma, ¿eh? Uno por cada lado. Máximo. Máximo décimo meridio. Nunca toca ni lava de los roscones, Aarón. Oye, pues os voy a decir, mirar, hasta ahora han ganado claves. El comandante Spock, croma terapéutico, Universo SL, Pineapple Games, el Cruzadito, Francis San Juan, Void, Raystone. Game Royale, o sea, Game Royale, KDT Pepino, Antonio Jesús, el Antonio Jesús que se nos ha llevado el Rocket League. Voy a hacer una cosa, voy a hacer un sortete gordo, ¿vale? Voy a hacer un sortete gordo. ¿Qué voy a sortear? Os voy a decir que voy a sortear, ¿vale? Voy a sortear ahora mismo para todos los que comentaron los vídeos, para que sepáis la importancia de comentar los vídeos. Os voy a decir que voy a sortear un Warhammer 40.000. ¿En cuánto está ahora mismo el Warhammer 40.000? Pues vamos a verlo ahora mismo. Es el Warhammer 3, o sea, sería palito, palito, palito. ¡Ahí va, ha bajado! Bueno, 20 pavos, no está mal, ¿eh? Ver página. ¡Ah, que está en oferta! Está un 50% hoy el... No te preocupes, Imanol, pero pobrecico Imanol. Pero pobrecico Imanol. Dice Imanol, dice, pensaba que era para que la gente le hiciera spam y yo como un gilipollas ahí poniéndolo, tío, lo siento. No pasa nada, tío. El único castigo que hay, ¿vale? Para estas cosas es que en ese sorteo no se entra. Vale, se silencia y como normalmente estamos, pues eso, 4 o 5 minutos con los sorteos, en esa clave no entras, pero para la siguiente sí, ¿vale? Bueno, pues un Warhammer 40.000, que son 40 pavos de juego, que ahora mismo está rebajado a 20 euros, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a sortear ahora mismo.
¿Para quién? Para todos los que comentasteis los vídeos, ¿vale? O sea, tenéis que meter comentarios en los vídeos, comentarios siempre, que luego preparamos los sorteos y de ahí salgo a todos estos, o sea, de ahí saco todos estos sorteacos y todas estas reproducciones, que las reproducciones suben y ayudan un montón. Miguel Ángel, bienvenido. Vamos, Marco, fenómeno, feliz Navidad, grande. Le doy, ¿vale? ¿Estáis todos? Venga, 40 pavos de juego, ahora mismo 20. Let's go. Facu Parkour, fenómeno, se lleva un Warhammer 40.000. Ahora mismo 20 pavetes, ¿vale? 20 pavetes, pero son 40 pavos de juego. Que conste. Let's go, vamos a poner su nombre en esta clave, ¿vale? La ponemos aquí, la clave del tío Facu. Vale, me lo tengo que ir haciendo así, ¿vale? Pierdo un poco de tiempo, pero es que si no apunto todos los nombres, esto es una puta locura, ¿eh? ¡No, César, no! No te preocupes. Muchas gracias, un abrazaco enorme, fenómeno. Muchísimas gracias, César, figura. Os voy a poner, escuchadme un segundo. Me han mandado un vídeo, ¿vale? Un vídeo que me ha hecho mucha gracia. Un vídeo que me ha hecho mucha gracia. Voy a pausar un momento la música, ¿vale? Es solo, no, las random vija, tío, las tengo para todo el mundo ahora mismo en el directo, ¿vale? Os voy a poner un audio. Voy a poner un audio. Es muy grande, o sea, ese tío cantando es muy grande. Me ha hecho una gracia cuando me lo han mandado, pero brutal. Os pongo otro poquito la musiquita. Madre, madre, madre. No, no te han baneado, tío. Y Manol, ¿cómo te van a banear? Te silencian, pero bueno, porque yo les tengo pedidos que cuando... Porque yo no me entero de todo el mundo que ha comentado y que lo ha comentado por duplicado. Y ellos están más atentos a esas cosas, ¿vale? Entonces se silencia durante 300 segundos. ¿Segundos? No, segundos. ¿Qué te ha parecido, Pepino, compadre? Me ha venido Jingle Bell, que te ha encantado, ¿eh? Vamos a ver, venga, vamos a sortear otra random. Quiero, os voy a poner, ya sabéis cómo funciona el sorteo, entonces lo que voy a hacer va a ser, os pongo palabra clave. Y la comentáis una vez, ¿vale? English is mal, dice Charlie. Dejar el chat libre, ¿vale? Comentar solo una vez, no dupliquéis, que si no, no entráis en el sorteaco. Venga, palabra clave, sorteaco. Vamos para Twitch, a ponérsela también a los fenómenos de Twitch. Ya sabéis, copiáis y pegáis. Así siempre lo escribís bien. Marcos Gallardo, fenómeno, feliz Navidad para ti también, figura. Mira, 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 mira qué grande. Esto hay que verlo, ¿eh? Esto hay que verlo, ¿vale? ¡Uy! ¡Uy! No, joder, que aparecía el número. Nos dice Antonio, dice... Muchísimas gracias, no participo más, que le toque a otro, ¿vale? Antonio, que le ha tocado el Rocket League. Enhorabuena, Antonio, eres muy grande, ¿vale? O sea, eso de dejarle el sitio a otros es de ser muy, muy grande. Ya sabéis, chicos, que doy las claves posterior para comprobar que todos estáis suscritos, ¿vale? O sea, voy a meter a todos por aquí, desde el tío Quejeta, ¿vale? El tío Quejeta es el primero que nos entra en el sorteo.
Let's go, metemos. Esos son los comments de Twitch, ¿vale? Y voy con los de YouTube. Hasta aquí hemos llegado. Fin. El último que entró, Marcos Gallardo. El último en entrar y el último comment. Pim pam, sí señor. Grande tú. Copio y pego. Pego del tiri. Vamos a ver cómo sale este sorteo, a ver si no me habéis duplicado. Feliz Navidad. Uy. Bueno, si sale Feliz Navidad no cuenta, ¿vale? Tiene que ser con sorteaco. ¡Rodriston! ¡Fenómeno! Clave random que te llevas, figura. Enhorabuena, figura. Muchas gracias. ¡Rodriston, tío! Que te acabas de llevar una clave random, sí señor. Y no te había entrado el comment de YouTube, ¿eh? O sea, de Twitch. Has ganado por el de YouTube. Pim pam. Llevo una hora repartiendo claves. Llevo una hora repartiendo claves, chavales. Y hasta aquí vamos a llegar, ¿eh? Hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sortear el Overwatch. ¿Vale? El Overwatch. ¿Para quién va a ser el Overwatch? Para todos los fenómenos que comentaron los vídeos subidos. Desde el primer vídeo que pusimos, ¿vale? ¿Son para PC, Imanol? Sí, señor. Venga, vámonos. Voy a poner a todos los que comentasteis los vídeos, ¿vale? Y voy a sortear el Overwatch. Copiar. Y pegar. ¿Vale? Fenómenos. Voy a poner la cam, ¿vale? Se dejó el cigarro aparte porque esto es sorteo, pero gordo, ¿vale? O sea, un Overwatch, chavales. ¿Sabéis cuál es el Overwatch, eh? Eso que llaman el Paladins de ricos, ¿eh? O que dicen que el Paladins es el Overwatch de pobres. Iré a unos buenos vídeos de gatitos. Le voy a dar, ¿eh? Le doy. Si es random, no sé de qué es, Gamer Royale, tío. Es lo que te toque. Le doy, ¿eh? Lo vamos. Sorteaco. Un Overwatch. Let's go. ¿Para quién? Para... Axcor. Fenómeno. La clave del Overwatch para ti. Grande. Enhorabuena. Ya sabéis... Todos los que habéis ganado, comentar en el vídeo. Yo gané una clave y voy comprobando la suscripción de todos, ¿vale? Fenómenos, reclamar las claves. Si alguien no entra a ver el vídeo, pues bueno, pues ya sabéis lo que pasa. Entráis, comentáis el vídeo, me decís que os ha tocado y para todos los que veis los vídeos. El Paladins de Rico, es el Paladins de Rico, chavales. Let's go, voy a poner la clave. Espera un segundo, ahora sorteo dos random en un pispas. A ver, tío Asgore se llevó el Overwatch. Siguen los mismos. ¿Quién sigue los mismos? Vija, tío. Vamos a sortear unas pocas random. ¿Cuántas? Dos, tres. ¿Cuántas queréis? ¿En qué vídeo? En todos los vídeos que hemos hecho desde que empezamos con el Rocket League, que dijimos que teníamos sorteo el día de Navidad, os lo he ido diciendo en todos los directos. Si no os habéis enterado es porque no habéis entrado en mucho directo, igual en muy pocos, justo en el cacho donde no lo decía, pero lo he dicho en todos los directos, están todos resubidos en el canal y lo he ido comentando en todos, que comentaseis los vídeos resubidos, ¿vale? Los vídeos de los directos para participar en estos sorteos. He cogido unas cuantas random para que ninguno se quedase sin sus claves. El Overwatch no es para Steam, el Overwatch es para Battle.net, tío. Cuatro XS. Ni una quiere. Cinco. Cuatro, cinco, nueve. Cuatro, cinco, nueve. Venga, y... Cuatro, va ganando cuatro. Venga, cuatro. Habéis comentado al mismo tiempo cuatro, pues let's go. Copiáis y pegáis, ¿vale? Solo una vez. Una vez, por favor, dejadme el chat libre para que me sea muy, muy fácil copiar y hacer el sorteaco, ¿vale? Copio y pego. Y
Ya está por Twitch la palabra. Y ya está por YouTube. Ahí está. Cuatro claves vamos a sortear, ¿vale? Cuatro claves random para todos vosotros. Y luego hay que verle resubido, güey. Pepino, fenómeno, que luego les puedes ver resubidos, hombre. Luego le ves resubidos, tío, y como la copa, un pino. Te llevas un cacho clave, habías participado. Y os voy adelantando ya la que estáis comentando todos. Comentar todas, o sea, todos los vídeos desde el que vamos a hacer hoy por la noche. Vamos a hacer directapco por la noche, ¿vale? Entonces, comentar todos los vídeos porque el Día de Reyes vamos a sortear un GTA V y otros cuantos juegos más. Así que estaros muy, muy atentos, ¿vale? Porque va a haber sorteaco el Día de Reyes. Y quiero que participéis todos, ¿vale? Que participéis todos. Así que muy, muy atentos. Let's go, venga, os doy un poquito de tiempo. Quito la cam por aquí. Quito la cam, sigo fumándome mi cigarrico. La voy a hacer del tiri, ¿eh? Media Videro, pone as, soul. Os cuenta. ¿Sabéis por qué? Es porque habéis dado al enter con la arroba, ¿vale? Entonces, el nombre en Twitch cuenta como arroba s. Y es como que estuvieseis escribiendo a arroba. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Si os ha gustado el directete y queréis más directetes como este, lo que tenéis que hacer es cuando esté resubido, copiéis el link, le paséis a todos vuestros colegas por el WhatsApp para que todo el mundo se entere y así estáis atentos. Así estáis atentos y vienen más amigos vuestros. Igual no ganáis vosotros, pero gana un amigo vuestro. Yo creo que está más que bien. Hasta aquí las participaciones, ¿eh? Hemos puesto fin, la última que entra es la de Dimitri, ¿vale? La última que entra por YouTube. Vamos a copiar los de YouTube. Los copio tal cual. No os preocupéis, que yo os meto. Yo os copio los nombres. Hay un problema por Twitch, porque salen... Que sale la arroba, ¿verdad? Y se salta. Vamos a ver... ¡Pedrito! No me participas por Twitch. Que me lo has comentado dos veces. Creo que estáis todos bien. Soul nos ha puesto a ese. Ha comentado Soul Yamato. Te dejo el as, ¿vale? Cuando colocamos aquí en Twitch y damos al intro... Después a la frase, o sea, después de la frase, nos coge como si fuese nombre y nos detecta AS, ¿vale? Este te lo borro porque sé que ha sido un error. Es lo que tiene Twitch. El tío Imanol, fenómeno, te llevas tu clave. Aunque nos pongan aquí es de sorteo anterior, ¿eh? Que estaba repetido tres veces. De cuando lo han castigado. Primera clave, ya sabéis que son cuatro. Primera para el tío Imanol. Imanol, ahí está tu clave, vale. Le damos otra vez, volvemos a sortear. Alfredo Martínez, cantero, fenómeno. Alfredo, el tío Pikachu. El tío Pikachu psicodélico. Alfredo, ya está tu clave preparada. Le volvemos a dar, tercera clave. Mar Jiménez, enhorabuena, fenómeno. Ahí está. Feliz Navidad, fenómenos.
En Twitch también, sí. He copiado todos los comentarios también de Twitch, ¿eh? Y Miguel Ángel García, fenómeno, enhorabuena. Enhorabuena, fenómenos. Pues hasta aquí el directete de los sorteos de Navidad, ¿vale? O sea. Vale, vamos a cogerles. Vale, ya lo tenemos. Vamos a sortear la de Imanol, ¿vale? Imanol que nos dice: Mansito, no tengo PC, tío, dásela a otra persona. Solo tengo PS4. Grande Imanol. Vamos a resortear la de Imanol. Vija, el masto, fenómeno. Te llevas tú la de Imanol. Dale las gracias porque es un tío grande que ha dicho que no tiene PC. Y que te la cede a ti, tío. Vamos, que te la cede a ti. Que te ha tocado a ti al resortearla. Ahí está, fenómenos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el directete, ¿vale? O sea, muchísimas, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por haber estado en el directete. El especial Navidad. Masito Klaus ha repartido claves, chicos. Hemos repartido. Todavía tenemos más. El Día de Reyes repartiremos más claves. Y nada más, poca cosa más os puedo contar, que muchísimas gracias a todos, que si no fuese por todos vosotros, no estaríamos aquí. O sea, si fuese por los ingresos de YouTube, no estaríamos aquí. Y por mucho que me flamen, por mucho que me digan, voy a seguir haciendo con mis ingresos de YouTube lo que me salga de los cojones. Y a día de hoy lo que me sale de los cojones es gastarme el dinero en claves para preparar sorteos de estos. No soy la Madre Teresa de Calcuta, ni soy Mahatma Gandhi, ni muchísimo menos, ¿vale? Y voy a durar mucho menos que ellos con esta tos. Pero que sepáis que me hace mucha ilusión compartir esto, lo que son los putos videojuegos, ¿vale? Mi droga, mi manera de vivir y mi hobby, ¿vale? Me hace muchísima ilusión compartirlo con todos vosotros y por eso lo que yo gano con YouTube, lo que yo gano con YouTube, como es mío, porque lo gano yo, lo gano donde me, o sea, lo gasto donde me salen los cojones y voy a seguirlo gastando en claves para vosotros, fenómenos. Que paséis muy buenas fiestas, ¿vale? Ya os iré felicitando, que tengáis muy buena salida de año, muy buena entrada de año. No solo que tengáis felices navidades, ¿vale? Que sigáis igual de bien y de guapetes y guapetas todas, guapetonas, ¿vale? Un abrazaco enorme para todos. Nos vemos en los próximos directos. Hoy por la noche empezamos con los directos preparando. Oh, no, bueno. ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¡Ay! ¡El tío grande! ¿Qué? ¿Enseñales el reloj de Benten? Encima, a ver. A ver. ¡Hala! Vale, ahora tienes que cerrar la puerta porque se está oyendo el directo desde allí. Bueno, pues eso, que felices fiestas para todos, que sigues igual de guapetones, buena entrada, buena salida de año, feliz Hanukkah, Bar Mitzvah, todo lo que celebréis, diles, felicítales, diles, feliz Hanukkah. ¡Feliz Para todos y patadas. ¿Eh? Yo he jugado un día a eso. ¿Al Fortnite? ¿Sí? Vaya cómo funciona la propaganda, ¿eh? Chicos, muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad a todos. Mándales un besote y diles feliz Navidad, hombre. a saco y felicenas. Esta te mandaba Lidia. ¿Ha mandado algo Lidia? ¿Qué ha mandado Lidia? ¿Dónde ves tú a Lidia? Uy, estás obsesionado con Lidia, ¿eh? Madre, tira, tira, anda, tira, escapa de aquí, escapa de aquí. Vete con los juguetes. Que me voy ya, chicos. Que mira, que quieren tu reloj. Dice Miguel Ángel García que quiere tu reloj. No sé, ¿le gustará? No. Pues combátelo. Es un grande. Venga, chicos, felices fiestas. Chao. Eso, guiño, guiño, fiquendine. Y rock and roll. Ah, es todo junto. Venga, chicos, muchas gracias. También es esto. Se me fue la pantalla, la falta costumbre. Ale, le mola a Lidia. Dicen por ahí que te gusta un poco, Lidia.
No te pongas así, hombre. No pasa nada. Es muy guapa. ¿No? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Así que adiós. Oye, que no me he olvidado, ¿vale? Tengo el especial de abriendo los regalos, ¿vale? Que nos ha traído una caja sorpresa a Alberto y otra caja sorpresa a mi Papá Noel, ¿eh? Luego lo voy a editar un poquito porque nos hemos echado unas risacas y es para evitarlo un poco, así que lo veréis. Espero que le deis un caso como la copa a un pino, chavales. ¡Chao!